我展示的呢是仿宋点茶，然后其实，点茶呢是在宋朝的时候非常流行，因为宋徽宗那个时候是特别喜欢这些文雅东西，然后像那个时候，因为宋徽宗喜欢，所以所有的老百姓们都开始去接触这个，就学它，或者是可以说是玩茶，然后不仅是老百姓，包括那些权贵也都会迎合宋徽宗皇帝的喜好。去参与这些活动，那个时候还有一种叫茶百戏和斗茶，然后斗茶呢会就是有比它的那个汤色的那个怎样的厚，然后白，还有它的一个咬合展的那个细腻度，然后那个时候呢宋代就是有做一些交流，所以把我们的点茶然后传出去了，然后在日本呢他们就是。比较走一种形式化，就是礼仪形式，所以到现在他们一直就是保存着那个时候我们的所有的文化，就是点茶这块地方。我们现在就是在元代那个时候是起，然后到明代的时候基本上已经没有了，就是点茶这块内容也是没有了。所以我现在觉得，现在我们学茶的茶艺师们都应该，就是有所去拾回这些我们一些传统文化。像包括这种点茶，我觉得我们应该好好的去弘扬，或者去传承一下。En la próspera dinastía Tang, la cultura del té de la dinastía Song tendía a madurar de manera estable. Los periodos Tang y Song tuvieron una profunda y duradera influencia en la ceremonia del té de Japón. Hoy en día, en la ceremonia japonesa del té, aún se puede apreciar claramente. Durante la dinastía Song del Sur, monjes budistas japoneses llevaron desde China a Japón tanto las hojas como el conocimiento para preparar el té. Más tarde, a través de la ruta de la seda marítima, absorbieron otros aspectos de la cultura hasta convertirse en la ceremonia actual del té y pasar a ser uno de los elementos esenciales de la cultura japonesa y de otros países de Oriente. Sin embargo, la gran civilización nunca volverá a detenerse más en los detalles menores. Esta es la apariencia actual de la que era la capital durante la dinastía Song del Sur, Lin'an, hace aproximadamente 900 años. Tras la dinastía Song, en las dinastías Ming y Qing, el té penetró aún más en la vida de la población. Sobre todo, durante la dinastía Qing, el comercio del té comenzó a desarrollarse con fuerza. El transporte del té dio impulso al comercio fronterizo, proporcionando al gobierno importantes ingresos en divisas extranjeras. Hoy en día, la cultura del té se encuentra profundamente instalada en la vida de la gente corriente, convirtiéndose en una de las principales necesidades diarias: fuego, arroz, aceite, sal,
soja, vinagre y té. La cultura del té ha florecido poco a poco. Beber té no solo representa la satisfacción de una necesidad, paulatinamente se transformó en una parte de la vida. Tanto mayores como jóvenes, todos se han visto conquistados por el sabor de una taza de té. Se han enamorado de esta forma de disfrutar de un estilo de vida. Quizá, en comparación con otras bebidas, las cualidades y el encanto del té son las que más se ajustan a los gustos de los chinos. Estamos a las afueras de Hangzhou. Años de cambios no han modificado en exceso las esencias del té. Generación tras generación, los aficionados al té permanecen haciendo lo mismo que sus antepasados. Este hombre llamado Tong Amao lleva toda la vida plantando té. Nació aquí, aquí estableció su hogar. Sus ancestros vivieron en estas verdes colinas de aguas claras donde crece el té. Para él, cada día empieza realmente con una taza de té de Longjing del Lago del Oeste. Tras beber su taza de té, el maestro Tong recoge las mejores hojas de té y se dispone a ir a trabajar. Desde la casa del maestro Tong hasta su lugar de trabajo se puede tomar un autobús. El trayecto dura aproximadamente media hora. Durante el camino, el maestro Tong observa cuidadosamente la bolsa de hojas de té, ya que este será siempre su trabajo diario. ¿Qué es eso? 哎呀，这两天还有这么闷的天，前两天好。 El maestro Tong se prepara para comenzar un nuevo día de trabajo. 那个地方呢是南来北往的人比较多，像有些人没根本没看到，我们主要是起个宣传作用。茶叶是怎么炒的？啊，这是龙井茶是怎么出来的？ 啊，然后呢，这个锅是这炒的是有的人感到很新鲜的，哎呀，这个没看到过，没看到过就过来看了，那么我们也要跟他说，我就是也就是一个宣传的作用，他们要提问一些问题，也要跟他们说一下，啊，然后有些问的太深奥呢，我也回答不好的啊。 大一点啊！是不是现在温度够了？哎，这个有这个响的，哗滴哗的响的就好了。哦，它有香气出来了。慢慢，你这个手呢？随着茶叶的干了，慢慢压下去。
我们这一代呢是生产队的，生产队呢它是到一般有年龄的，大概到十六七岁以后可以参加劳动。我们这个村子本来就小，产地又多，这么他充分发挥这个劳力，吸收一点进来，先嘛说就，烧烧火啊或者怎么样的，上来以后，烧火以后呢，那段时间有个一两年烧下来以后嘛，对茶叶，哎呦，到时候去摸一下，到这个师傅。这个师傅也是摸一下，慢慢的就这样摸会的。你这个炒茶或者坐在那里啊，你不可能就像我这样做，他就要打你的腿的。他这个锅是圆的，你就要这样做，手就要这样摸，啊，是这样的，两个手这样的搞的。你如果是吊儿郎当，你就是像一钱这样一种，他就要说你，那都是很严的，所以我们那代人出来炒茶的这帮人呢，那很认真的。师傅制茶制了已经50多年了，就他这个精神一直是一种榜样吧。在跟师傅制茶的过程当中吧，我觉得现在比较浮躁，在这个过程当中可以静下心来做一件事情。泡茶的话就是在杯子里面浮浮沉沉，其实跟人生是一样的，做任何事情觉得都是一个坚持吧。Una hoja de té de la plantación, recogida por los recolectores, secada por el maestro a mano, servida siguiendo la ceremonia tradicional. Innumerables personas que contribuyen con su trabajo transmiten al té su propia esencia. Por eso, si tienes oportunidad de venir a Hangzhou y probar una taza de té de Longjing del Lago del Oeste, cuando te sirvan una taza de té, percibirás ese maravilloso aroma en la punta de la lengua y agradecerás tener la oportunidad de probar su delicioso sabor gracias al trabajo de estas personas. La costumbre de beber té es tan antigua que no hay forma de saber cuándo empezó. La palabra té comenzó a usarse a partir de la dinastía Tang. Desde que se descubrió el té hasta ahora ya han pasado más de 4.000 años de historia. Al principio comenzó a consumirse como fármaco, ha sido objeto de un largo proceso de cambios hasta convertirse en una bebida. Claro que quienes trabajan arduamente en el té primero deben escoger un momento favorable, después recoger las hojas del té de los árboles, una tarea nada fácil. La recolección de las hojas de té de Longjing del Lago del Oeste se define de la siguiente forma. 2 hojas por cada brote. Hay que tener buena vista y buen pulso. También hay que correr contra el tiempo. Una vez que llega la temporada del té, si no se recogen antes de que termine el día, la calidad del té se verá influenciada. Si no se recogen todas, se desperdiciarán y con ellas también se pierden los ingresos de casi un año de estos trabajadores. Cuidar de sus cultivos de té para el maestro Tong es como cuidar de un hijo.
这个呢，龙井茶呢，我看起来啊，你必须有精力去对付它，没有这个精力去对付它，你茶叶炒不好，炒不好呢，你就对不起这颗茶了，一颗茶下来不容易。El té de Longjing del Lago del Oeste es un tipo de té sin fermentar. Los colores, amarillo y verde, se integran de forma natural. Por eso, antes del secado, se eligen las hojas frescas recién recogidas y se extienden, se marchitan al sol, haciendo que pierdan una parte del agua de forma natural. Durante esta parte del proceso, no podemos hacer nada más que esperar. Así es. Si no hace buen tiempo, si llueve o no hace viento, la calidad de las hojas del té se verá afectada. Quienes se dedican al té en China, sobre todo los maestros como Tong, que continúan trabajando a mano, reflejan en este momento la paz y la adaptabilidad de su carácter. Cuando las hojas de té se han marchitado al sol después de ser supervisadas a mano por Tong, se descartan aquellas que no cumplen el estándar de calidad y las demás quedan listas para el siguiente paso. Por supuesto, la primera partida de té que se termina se comparte con la familia y los amigos. Es el momento en el que se sienten más orgullosos. Dedicarse al té durante toda una vida, tener en las manos esta taza de té es una parte más de su cuerpo. Cada vez que Tong comprueba la forma y el color de las hojas, lo hace por respeto al propio té y en agradecimiento a la naturaleza.是一个非常淳朴、老实，就是地地道道的一个农民。他就是又是采茶又是炒茶，都是他一个人挑起这个重担，养着我们。是非常一个朴实、非常一个善良的父亲。父亲呢，就是想把这个茶的文化不要做成商业化。他一直以传统手艺为主，传统的就是以手工，不是现在的机器炒制。就是他以最传统和正宗的茶叶传给爱茶、喝茶、敬茶的人。爱茶的人应该会懂得这一份爱心与那个温暖。我呢可能跟不上潮流的，人家说那个机器炒了茶叶呢，我说那个时候还是用锅子炒，炒了以后呢，但是到一定程度了，你机器的手工炒的茶呢，形状上是要不过机器，它的力气大，咔啦咔啦，你手工的呢，炒出来呢难看，形状难看一点，形状难看一点呢，但是呢比较粗糙一点，光滑度也不太好。但是它那手工茶的一个特点呢，就是泡下去以后，它杯子里直接就会沉下去，不是那个机器茶浮在上面，它是火温的那个，所以手工的茶的清香，口味比较纯一点，机器茶那个比这它要损失的。所以我们中间当中，一般的有些东西不会去丢掉它，少的时候都是手工，量大了机器。我的思维还是这样，啊，从这个角度上一下子是去不掉的。
Aquí se encuentra el Museo del Té de China de la ciudad de Hangzhou. Lo que alberga nos muestra cómo la habilidad y la técnica del secado a mano dio paso a la producción industrial.这个呢是一个制茶的一个车间模型，那么上面这一条线呢是绿茶的一个流水加工的一个过程，那这里呢这两个呢是我们的初制车间，那初制车间呢首先要把茶叶啊，不管是制作红茶还是绿茶都一样啊，把茶叶放到这样的一个槽式鲜叶处理装置当中啊，这个过程呢是让它萎凋，然后呢再经过这样的一个传送带一样的东西，对不对啊，去把它分拣一下，然后再放到这样一个滚筒杀青机，绿茶最重要的其中一个步骤就是杀青，那么我们继续往前看。 那这里呢，就是我们金属制作的一个车间，它的一个过程呢叫做揉捻。那我们接下去看到的这个机器啊，叫做滚筒炒干机，相当于它最重要的几个步骤里面的最后一步啊，炒干或者是烘干啊，这样的一个绿茶的制作就完成了。 Cuando tenemos sed, lo normal es beber agua. Beber té no es solo para apagar la sed, sino que implica algo más. Por eso, al beber té necesitamos más paciencia. Tanto el proceso de la producción del té como la elección de los instrumentos para la ceremonia son muy importantes. No importa si es una taza, una tetera o un recipiente para poner las hojas, estas son las herramientas que hay que usar para servir el té. Distintos tipos de té necesitan distintas calidades de materiales. Hay que prestar atención a todo. Nos sentamos confortablemente. Se hierve el té en agua dulce, fresca y refrescante al fuego, y poco a poco nos olvidamos de las preocupaciones. En servirte una taza de buen té, no hay más intención o motivo que el de hacer que tú también ames el té. Una taza blanca de porcelana china hace resaltar el color del té. El té oolong de Fujian es una infusión de té anaranjada. La forma especial de la taza conserva el aroma durante más tiempo. El té rojo de Kimun es uno de los tres tés rojos del mundo, el más conocido fuera del país, con un color rojo intenso, un aroma denso, con un conocido gusto a miel y flores. Requiere usar una taza con tapa para poder ser apreciado. Conozcamos más de cerca estos tres tipos de té. El té rojo de Kimun es un té fermentado. El té oolong de Fujian es un té semifermentado. El té verde Longjing del Lago del Oeste es un té sin fermentar. Si hablamos de Longjing del Lago del Oeste, no podemos dejar de mencionar el manantial Hupao. Mao Zedong ya dijo que el té de Longjing del Lago del Oeste debía prepararse con agua del manantial Hupao. 水为茶之母，气为茶之父。那么，天赐杭州一方宝土，不光有名闻天下的西湖龙井，更有我们被人称之为天下第三泉的虎跑泉。我们的虎跑水，是天洛水。
那么通过这个它三面马蹄形的一个山体慢慢渗透下来，通过它的一个石英砂岩和二氧化硅的岩体的一个缝隙渗透下来，它的水非常纯净，几乎不含任何杂质，而且它含有特有一个元素，就是氡元素。那么氡元素呢，有一个软化心血管的一个作用。那么我们杭州很多的老年人，哎，每天很早就潜水，软水泡龙井茶是非常好的。那么今天我就给大家演示一下，虎跑泉水的一个试泉。由于它的这个纯净度非常高，那么它的这个表面张力比较大，分子密度可以非常高，高于碗面而不裂，这就是名闻天下的虎跑泉。Hangzhou, una de las ciudades más hermosas del sur de China, con el gentil lago del oeste que desde hace miles de años permanece aquí. También es el recurso principal en la vida de la gente, como el maestro Tong se dedica al té, haciendo que durante milenios haya perdurado su encanto. Gracias a que el maestro continúa secando té, de esta manera su arte y su habilidad y las de otros como él se transmiten de generación en generación. Yo, este 品茶是慢慢的慢慢就是，其中的有些那些精。精卫啊，精神方面的东西能够起到那个平衡作用。啊，我拿起来以后闻，看，再尝，这三样东西结合起来的话，你自己的心情会得那个，你烦躁的心意啊，它会得压你下去。陶冶你这个茶杯里的茶叶在翻动啊，看，哎呦，有沉浮，和人一样的，有沉浮，也是有的上去，有的下，这样才考虑。Thank you.